empezamos, bueno, sí, espero, sí. Espero que apruebe dos palabras, ¿no? Sí, no, no, claro. Lo presento yo y tengo ahí. De... No, pero no, primero presento su foro, ¿no? Primero presento foro, luego yo inauguro, e vou me... No, no, hablas primero ti, o primero. Primero, bueno... Eu dou umas palavrinhas e depois falas ti. Vale. E depois apresentas a Gilbo e eu chamo Gilbo. Sim, sim, claro. Bom dia. Como todas as cousas que eran un principio, este é o principio deste novo foro de debate que organizamos este ano, o motivo desta celebración do 25... dos primeiros 25 anos do Consello da Cultura Galega. Neste caso, como xa quizás saiban todos os presentes, trátase de un tema que está ordeado de arredor da creación artística e as industrias culturais. A súa coordinadora responsable, a parte de haber unha comisión xeral dedicada a isto, é a profesora María Luisa Sobrino Manzanares e Pedro de Llano, que actuou de secretario, non? E, por tanto, a eles lhes quero agradecer esta dedicación durante estes meses por facer o mellor posible neste foro e reunir aquí a persoas tan dispares e ao propio tempo tan sólidas, tan competentes na súa materia. Alguns deles están aquí presentes, tamén quero aproveitar a ocasión para agradecerles a súa disponibilidade para participar nesta actividade, darles a benvida e o agradecemento por parte do Consello da Cultura Galega, facer votos porque dos debates, das críticas, das observacións, das conclusións que surdirán deste foro poidamos beneficiarnos non só dentro do Consello da Cultura Galega, sino tamén fora no contexto da sociedade galega. Deben saber os que non veñen ou que non coñecen o Consello da Cultura que como unha institución que ten como misión asesorar e orientar na medida do posible políticas culturais, unha opinión de expertos como esta, pois non sei se será ouvida, pero polo menos temos a obriga de manifestala e de proclamála públicamente. Neste sentido, convido-vos a todos, nomeadamente os responsables, a coordinadora da sección e directora deste foro e o secretario, a que, na medida do posible, se hai algunhas conclusións que poden despois ser trasladables tamén á sociedade e ás autoridades, sería un dos efectos non colaterais, senón centrais, desta propia reunión. E dito todo isto, renovando a miña gratitude pola súa presencia aquí e a gratitude aos organizadores e tamén aos ponentes e retrucantes e asistentes, doulle a palabra a profesora María Luisa Sobrino para que explique con máis pormenores o sentido deste foro de debate. Bueno, bons días a todos, Inauguramos hoxe esta xornada sobre a creación artística e identidades culturais, que é un foro onde vamos a tratar de falar sobre a arte e sobre certos aspectos que condicionan en actualidade a creación artística. E aínda que lle pusimos este título de a creación artística e identidades culturais, neste foro vai tratarse de abordar concretamente, ou máis ben, a relación que existe no tempo presente entre esa experiencia artística, é dicir, entre o acto creativo en sí mesmo e todos aqueles axentes ou elementos que o rodean, os elementos que o vehiculan e os elementos que a difunden. O que vense a chamar a industria da cultura, o que vai tratar fundamentalmente este foro. Porque estes elementos configuran o sistema artístico de hoxendía, un sistema que está cada vez, quizáis, máis alonxado das cuestións puramente artísticas ou investigadoras e, polo contrario, está máis preto de determinados sistemas de marketing
ou de a producción de determinadas industrias como a moda, por exemplo, ou a industria do espectáculo. Nun marco determinado pola democracia capitalista, o mundo de arte vive en este momento un campo en expansión, un campo que vive unha crecente profesionalización, unha clara comercialización e incluso unha espectacularización, formando parte dun sistema dominado pola cultura de masas e pola industria cultural. Nas últimas décadas asistimos a un auxe de profesionais e de arquitectos especializados en convertir os museos en poderosas marcas empresariais que se supoñe teñen que proporcionar un entretenimento ás masas e xenerar turismo e solucionar algúns problemas sociais. No 2005, a revista londinense Frays fixo unha enquisa a unha serie de artistas, de críticos, comisarios, galeristas, etc., sobre como afectaron os cambios sociais, políticos, científicos e tecnolóxicos á cultura e, máis concretamente, á arte. As respostas que se recollen ali foron moi variadas, pero casi todas coincidían que hai máis xente, máis diñeiro, máis medios, máis museos e, en definitiva, máis espectáculo. Co cambio de milenio desvaneceuse aquel sentido de revolución e de vanguarda que habían definido a arte no transcurso do século XX. Agora, os valores e criterios que marcaron aquela autonomía relativa da arte do campo artístico hasta os anos 60, polo menos, víronse suplantados por criterios cuantitativos instrumentalizados tanto polo poder do mercado como por los intereses institucionais e políticos. Un proceso que leva a arte desde aquela autonomía da vanguarda hasta a dependencia da industria cultural, desde o privado ata o público, desde o íntimo hasta o espectacular, desde o espectador burgués ata un público múltiple. Como din Camilo Franco en unha entrevista que lle fixeron, o mundo cultural sufre unha gran desorientación. Está atrapado nun cambio de marea máis profundo do que parece. Fenómenos como a globalización influíron en estes tremendos cambios que sufriron as artes visuais. Cambio que son respostas ás propias transformacións do contexto económico, político, social, así como os avances tecnolóxicos que hoxendía se experimentan e que están a incidir nunha banalización de contidos e uns comportamentos que cada vez tenden máis a confundir a arte con o espectáculo. Para abordar este tema, quisimos ter unha mirada plural a través de tres aspectos fundamentais. No primeiro lugar, o que trata da musealización, a industria cultural e o espectáculo. En segundo, o traballo dos artistas e das institucións. E terceiro, arte e cultura nos medios de comunicación. Contando ca intervención de artistas, de críticos, de comisarios, de xornalistas, de conservadores e de directores de museo, tratarase de ofrecer un panorama desta relación que existe entre a producción artística e a maquinaria cultural, o que constitúe unha realidade no mundo de hoxe. Xunto co patrimonio artístico, a arte contemporánea estáse a convertir nun importante sector económico e de inversión pública, tamén nun factor determinante no plantexamento urbano e no turismo. Esta, en definitiva, unha realidade hoxe, unha realidade controvertida ou non, pero en todo caso que non debería quedar únicamente nas mans dos políticos, porque disto depende que dé lugar ou a unha verdadeira democratización da cultura ou, ben, polo contrario, a súa definitiva transformación nun espectáculo banal.
un espectáculo no muy distinto al de cualquier parque temático. Pois vamos a empezar as xornadas. Vai falar en primer lugar o profesor de Vancouver, Serge Gilbon. Vou a presentálo. É francés, de orixen francés, de nai española, por eso se chama Sergio, non Serge, sino Sergio, e estudiou en Pau e en Pau e en Burdeos. Bueno, os contactos con América veñen a través da beca Fulbright para facer a tesis na Universidade de Los Ángeles, onde coñece ao profesor de Historia de Arte T.J. Clark, que o introduce nunha historia de arte social, nunha disciplina que se renova a partir dos anos 70 e que se identifica con investigacións tan salientes como o coñecido título, de aí temos a relación con Gilbo, de como Nueva York robou a idea del arte moderno. É su gran libro, ¿no?, que foi publicado no 1983. En este texto se revisa a historia do movimento do expresionismo abstracto americano, as relacións entre Europa e os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, o macartismo e a Guerra Fría. En paralelo tamén fixo outras investigacións colectivas, recolección de textos publicados nos anos 80, ten publicado investigación sobre artistas como Guerrero, como Tapies, Gorky, Barrett Newman, outros. Outra publicación donde se recolle unha colección de entrevistas a artistas publicados en México titulado sobre la desaparición de ciertas obras de arte. En 2000 publicou un artículo clave, motivo principal por lo que foi invitado a este foro, que se llama Musealización del Mundo o Californicación do Occidente, e que foi posteriormente reeditado e traducido na revista Quintana do Departamento de Historia de Arte. Recentemente, un dos seus proxectos tivo moita repercusión en España e a exposición realizada no Magba de Barcelona Bajo la bomba, el jazz de la guerra de imágenes transatlántica, 1946-1950. Todo el mundo le llamaba la bomba a esta exposición. Exposición de la bomba. Actualmente participa nun proxecto de investigación sobre a reescritura da historia da arte de América do Norte e de América do Sur. Profesor Gilbo, tiene usted a palabra. Así que muchas gracias. Tengo que decir que estoy muy, ¿cómo se dice? No, voy a hablar castellano, pero con un acento, ¿no? Así que es el problema. A veces que no sé dónde poner el acento tónico, ¿sabes? Así que a veces palabras me vienen, pero del lado malo. Así que ya veremos, pero... quiero que agradecer el Consejo de la Cultura Galega para el viaje y todo eso, de venir aquí, de ver por la primera vez la ciudad, que es una maravilla para mí, y también porque
he trabajado en la cultura medieval cuando era estudiante en Burdeos, y que se hablaba mucho de Santiago, pero nunca lo he visto, así que muchas gracias para después todos esos años que estoy aquí. Quiero agradecer también a María Luisa Sabino porque por el trabajo que hace aquí y que ahora en Vancouver, a través de la revista Quintana, vamos a trabajar junto ahora, espero, con estudiantes de ahí, estudiantes de aquí, y a Pedro, el famoso Pedro, que tiene que también muchas gracias para la organización de todo eso. Así lo que digo, ¿puedo tener las cosas, las imágenes? ¿Lo hago? Bueno. Ok, eso, tengo imágenes y quiero decir también con el título. El título es el Museo Ad Nauseam, los museos en el laberintino postmoderno. Museo, me parecía bien el Museo Ad Nauseam, es como un chiste, pero también verdad. Y para empezar y de trabajar en de esa idea, me pareció antes de ayer que tenía que presentar el trabajo así con un muy espectáculo. Así que, ups, no ese, ¿no? No. Así. Un poquitín de espectáculo para ver que conozco lo que voy a hablar, ¿sabes? Así. En 1956, cuando Francia no había hecho más que comenzar a saborear los beneficios que le reportaba la sociedad de consumo, Charles Etienne, el señor con los pantalones cortos ahí, influyente y afamado crítico de arte francés que abanderaba la forma más avanzada de arte moderno, decidió finalmente abandonar su carrera en el mundo del arte y dedicarse a escribir canciones populares, en particular para su amigo anarquista Léo Ferré. Pero aquí quiero presentar a Charles Etienne y también el pintor Mathieu, que está trabajando a esta época con los americanos y muy aristocrático, y hay una batalla de un lado Michel Tapier y Mathieu que defendiendo los americanos, y el otro Charles Etienne que está como un Asterix que está defendiendo el arte francés, el más puro, y que dice que la abstracción francesa que viene de hace años, que viene directamente de los celtas, ¿sí? Así que celtas, francés, no sé, pero lo decía. Y estaba trabajando, Léo Ferré, y que pronto se convirtió en la marca de la casa de la canción intelectual francesa. Para justificar un cambio tan radical, Etienne, que antes creía que la crítica de arte resultaba esencial para desarrollar una conciencia en el público, argumentó que ante la creciente pérdida de significado de la crítica artística, debido a su conflicto con la política y el mercado del arte, en el sentido ético era preferible alejarse de ella, tarareando una de sus propias baladas callejeras. Las grandes esperanzas y aspiraciones que desde la guerra había albergado Etienne habían chocado con el muro tradicional del mundo artístico, dinero y fama. Se había encontrado otra vez con el significado del arte, era ciertamente volátil, y se había dado cuenta de que, como crítico de arte, no solo tenía muy poco control sobre su profesión, sino que también la imagen en la que siempre había creído, la del crítico en tanto que ángel que anuncia la era moderna, se había transformado en realidad en la de un pequeño tendero que no tenía nada que valiese la pena de vender.
había comprendido que no podía eludir el destino, nada envidiable que convertía al crítico de arte en publicista. Sin duda, resultaba problemático pasar como pasara él del arte para la élite a la producción de arte popular, pero al menos, según pensaba Estienne, su nueva ocupación no conllevaba los espejismos que aún se asociaban con el término Bellas Artes. Ahora ya podía participar plenamente en la vida diaria francesa sin avergonzarse. Charles Étienne, que en aquella época, en 1955, seguía manteniendo conexiones con André Breton en su búsqueda de un espacio subversivo en la cultura francesa, fue uno de los pocos que se resolvieron a dejar aquella carrera de ratas, como entonces llamaban a la vacía competitiva laboral. Otros críticos y museos, a pesar de las críticas cada vez mayores que ya en 1953 recibían de los situacionistas, lograron continuar con sus actividades económicas y de propaganda política. A diferencia de los críticos de arte, que rápidamente habían sido transformados en comentaristas carentes de mucha capacidad de pensamiento autónomo, de hecho, a finales de la década de 1950, había varios que figuraban en la nómina de las galerías de arte como Tapie o Greenberg, que trabajaban para él, para dinero. Los museos de arte moderno florecían, se multiplicaban en el mundo occidental, pasaban a ser parte del circo cotidiano, como decía Guy Debord. Se volvían los más famosos de entre los famosos. El giro dado por Charles Étienne y la posterior crítica devastadora del mundo del arte hicieron los situacionistas, fueron, en muchos sentidos, los heraldos de la evolución que la institución llamada Museo de Arte Moderno iba a experimentar en el siglo XXI. Eso es el primer libro de Debord, y eso está bien porque el libro tiene la cubierta, ¿sabes?, con un, no sé cómo se llama, el papel rugoso que cuando le pone el libro en la biblioteca que destruye los libros de los sitios, así que es muy, me gusta mucho la cosa. ¿Cómo se llama eso? Sí, bueno, sí, no sabía. Así que no estoy en contra de los museos, ni muchos menos. De hecho, de vez en cuando colaboro con algunos en la articulación de manifestaciones visuales, argumentos visuales referidos a momentos históricos y culturales. No estoy en contra del concepto per se, y ciertamente no estoy en contra de la idea del museo como espacio democrático donde se presentan historias culturales y se debate sobre ellas, donde se establece un diálogo entre la memoria y la historia para evitar caer en el mito de la cultura única y trascendental. No. Pero en contra de lo que sí estoy últimamente es de utilizar el concepto de museo con ánimo de lucro, con ánimo de labrarse un prestigio, y en contra del espacio museístico como entretenimiento. Estoy en contra del museo como logotipo o marca, en contra del museo como maravilla arquitectónica fácilmente reconocible en el paisaje urbano, pero vacía de ideas. En otras palabras, en contra del museo como signo hueco. Estoy contra muchas cosas. Pero ahora sabemos que en los últimos 10 años, el juego de todos los ayuntamientos que tenían alguna ambición ha sido reunir el dinero suficiente para poder permitirse un arquitecto de moda que crease una estructura reconocible al momento, incluso si el contenido de esta carece de fuerza y las colecciones son casi inexistentes, como advierte y critica Jean Clair en su nuevo libro titulado Malaise dans les musées in Paris. Dice eso: Marot inventó el museo imaginario, el museo sin paredes. Ahora nos adentramos con el museo sin colecciones. Y
Ciertamente, las paredes del nuevo museo vacío son magníficas y gozan de tanto éxito que, a la manera de la tendencia hollywoodiana, digo yo, a producir segundas partes, en muchas ciudades se yerguen edificios que imitan museos con objeto de procurarse una denominación turística. Tenemos que recordarles aquí la performer Andrea Fraser, que dedicó a abrazar sensualmente las paredes del Guggenheim de Bilbao. Ya sabes, esta crítica estaba muy interesante. Estaba activando lo que se decía en el teléfono ese, los museos dan eso para el público, y cuando escucha ese, la mayoría del tiempo que no hay nada, que no dicen nada de interesante, pero en este sí, decían que la arquitectura era muy sensual, así que lo creía y ha tenido un buen tiempo. Con todo, si esto suena a palabras de profesor viejo y contrariado, no me parece que sea yo tan nostálgico como sea vuelvo Jean-Claire. A pesar de que coincido con él en la descripción que hace del problema al que se enfrenta el mundo de los museos de arte moderno, estoy lejos de aceptar la solución que propone, que radica en volver a alguna forma de espacio elitista donde solo se muestre arte elevado, escogido por entendidos. Pero en mi opinión, las observaciones que hace sobre tal problema son acertadas. La proliferación del público en los museos modernos, que pudo haber sido un punto fuerte, no se ha visto acompañada por un aumento de las enseñanzas artísticas en las escuelas y universidades, y ciertamente tampoco ha habido mucho aumento en los propios museos. Lo que tenemos ahora, pues, es un público nuevo, una multitud, como se dice, que se encara con las viejas estructuras museográficas aún destinadas a entendidos que penetra en ellas. El resultado es de una contradicción abismal, como señala Jean-Claire, eso lo que dice. Cuanto menos entendemos las imágenes, más nos apresuramos a contemplarlas. De este modo, los museos públicos, dice, organizan su funcionamiento siguiendo el patrón de la empresa privada, preocupándose por la gestión de sus activos, o, como afirman los autores del informe sobre lo inmaterial, por la gestión dinámica de su capital inmaterial. Eso es muy interesante. En una economía global, está claro que el papel del museo ya no es del establecer un diálogo con el público, el de despertar una memoria nacional o individual o una conciencia histórica, sino más bien el de poner el museo al servicio de la marca, el MoMA, el Guggenheim, el Louvre, Beaubourg, por toda parte a Europa y también a las Américas. Durante muchos años, los museos han funcionado como espacios íntimos, como hacían al MoMA, casi privados, destinados a entendidos que deseaban pasar el tiempo sumidos en la contemplación de objetos que ya conocían. Los museos eran como iglesias, obras de arte casi iguales a iconos que se adoraban en silencio. La totalidad de la estructura servía para reforzar el discurso canónico establecido por los comisarios formalistas que habían sido educados para repetir el evangelio hasta el infinito, salvo unas pocas excepciones tan solo. La estructura estaba protegida por un sistema complejo y estricto de reglamentos cuya aplicación vigilaban guardas y comisarios. Los guardias impedían que la gente hablase o riese en el santorum. Los comisarios regulaban las exposiciones repitiendo los valores que habían recibido a lo largo de su conservadora formación. Para hacernos una idea del estado de la cuestión, recordemos que en Francia, por ejemplo, los comisarios reciben el nombre de conservateur, que significa exactamente eso, que son conservadores. O bien se los llaman también comisarios, lo cual no inspira particular aperturismo, me parece, o experimentación.
cuando uno se acuerda de que en la Inglaterra antigua los curadores tenían la tarea de asistir a los dementes, de la sensación de que esta profesión soporta una carga especialmente pesada. Ahora resulta difícil darle continuación al fuerte poder de visión de Alfred Barr, por ejemplo, el mismo que convenció a todo el mundo occidental de la importancia de proteger las artes y hacer una progresión modernista. Así es de la charta muy importante de Alfred Barr, que aquí en esta imagen es una ilustración de cómo veía el arte moderno que se está yendo en la historia como un torpedo. Pero eso es la primera, es muy interesante porque tiene que diferenciarse de con el museo del museo de Metropolitan, que mira el arte antiguo, y para él el museo de arte moderno está mirando al futuro. Así el futuro, durante años los museos aceptaron la gráfica idea de Barr de que el arte moderno bueno progresaba rápidamente, estaba en constante innovación y perfeccionamiento y se movía con ímpetus en el tiempo a la velocidad de un torpedo. Si su programa Torpedo de 1933 presentaba como el movimiento desde Goya, Ingres y Constable, pasando por la Escuela de París, alcanzaría su punto álgido, como Barr gustaba de predecir, en 1950, gracias a la ayuda de algunos estadounidenses y mexicanos, el esquema que reelaboró y presentó en 1941 es otra historia. Esta vez el movimiento a partir de Cézanne avanza con fuerza hacia 1950, mientras que solo los Estados Unidos y México aparecen como detonadores de una nueva era. Era esta una noción muy profética y programática, pero desde el punto de vista actual se tiene la impresión de que esos torpedos de fuerte carga frontal lanzados por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, después de alcanzar inicialmente sus objetivos con cierto éxito, han acabado por hacer impacto en el famoso diagrama de flujo de 1936 de Alfred Barr. Y han desintegrado la organización entera, en apariencia coherente e irrefutable. Hoy, todas las partes del proyecto modernista, tan bien diseñado, hacen esparcidas por el panorama cultural, dispersas en múltiples pedazos, al tiempo que en el mundo occidental no solo está repensando el modo de presentar las colecciones de arte, sino, lo que es más importante, está sopesando cuál es la propia raison d'être de los museos de arte moderno. El mundo, como sabe usted, ha cambiado mucho desde la caída del muro de Berlín, como nos han dicho en repetidas ocasiones economistas y políticos. El planeta se ha vuelto un espacio abierto y globalizado. En esta era postmoderna ahora se cuestionan seriamente los antiguos parámetros y centros de autoridad que habían sido los amos del cotarro desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La nueva economía globalizada ha transformado grandemente las relaciones internacionales, mientras que los museos de arte moderno parecen haberse dormido al volante a no poder reaccionar con facilidad a intereses aparentemente tan ajenos a sus propias interpretaciones históricas. Se empezaron a oír muchas voces a las que antes no se prestaba atención, que reclamaban estar plenamente representadas en las instituciones culturales y hacer una apertura total en un campo tradicionalmente controlado por unos pocos centros y grupos de poder simbólicos. Ante esta nueva situación, parece que los museos han hecho lo más fácil, siguiendo la tradición televisiva, como se ha indicado antes. En los museos ahora se piensa que el público, signifique eso lo que signifique, quiere ver exposiciones carentes de complicación y en las que figuran personajes famosos, impresionistas, Picasso, Dalí, Toulouse-Lautrec, es muy importante.
Tales exposiciones suelen provenir de un museo de grandes dimensiones situado en un centro dominante que las alquila a otros museos para más pequeños a cambio del pago de una tasa. Y así volvemos a los tiempos del circo Barnum, que iba por el país y paraba aquí y allá para descargar animales raros y payasos y asombrar así a una multitud de gente deseosa de disfrutar, y después se ponía en marcha hacia la siguiente ciudad. Lo gracioso es que, como nota Jean Clair, el museo y el circo fueron creados aproximadamente a la misma época, entre 850 y 870. Esos espectáculos itinerantes que ahora constituyen la norma con demasiada frecuencia se organizan con facilidad, sin mucha reflexión, pero con mucha fanfarria, y se mandan a viajar por ahí como paquetitos bien envueltos. Cada vez se ven más ejemplos de este desdén por el público. Cuando el museo debería ser un espacio democrático donde pueden tener lugar debates e interacciones reales con las exposiciones a fin de que conozcamos y comprendamos mejor nuestra propia historia. Y las colecciones deberían presentarse no solo para mostrar cómo el museo, mediante unas buenas prácticas y una buena cantidad de dinero, ha conseguido permitirse o no contar con nombres importantes, sino en especial para aplicar, porque son relevantes esos cuadros que tenemos en gran estima y en qué contexto se produjeron y qué clase de ideas articulaban en su entorno. Hoy en día las colecciones siguen presentándose como si las pinturas formaran parte de una colección de sellos, todas clavadas en la pared delante de gente que las mira con ojos vidriosos. El público, condicionado por la técnica de presentación museística, solo se anima cuando los nombres famosos en las cartelas, cuando lee nombres famosos en las cartelas. Como dice Jean Clair, aún uno se regocija sin saber por qué, sin saber de qué se regocija. Experimentar gozo ante una obra sin entender el sentido de esta es como mirar un texto escrito en una lengua extranjera, una serie de signos impresos de los que nada sabemos. Si en el siglo XX se consideraba que los museos eran elitistas y algo aburridos, hoy se han vuelto imprescindibles, el acento no sé dónde se pone, para hacer visible y promover cualquier ciudad o provincia que tenga alguna ambición. El término museo de arte moderno da a cualquier conjunto de materiales un lustroso barniz cultural que resulta atractivo para una nueva, amplia y fugaz población turística, ansiosa por imitar los grandiosos y educativos viajes aristocráticos del tiempo antes, pero en menos tiempo. Sin duda, la rapidez es fundamental para este nuevo turista, pero también lo es frecuentar museos durante el viaje, sean cuales sean. Los museos constituyen en todas partes una señal de cultura, incluso han penetrado sigilosamente en fábricas viejas o minas abandonadas. Y antes eso, esas imágenes aquí hablan de el proyecto primero del Museo de Arte Moderno en Nueva York, que querían el museo ser un sitio de educación, y que tenían abajo del museo una sala así para los niños, porque yo sabía que los americanos, que no entendían nada de arte, pero decían los viejos que no van a aprender eso, pero la generación nueva, los niños, se puede cambiar la mentalidad. Así que querían un museo así para los niños, con obras de Hans Arp y todo eso, que los niños se podían tocar y ver para comprender lo que una obra de arte es fuera. Y aquí es la imagen de Alfred Barr, es muy interesante, es con el Picasso, una imagen de Picasso que vienen de comprar, pero el centro de atención es el cheque.
el cheque se pasa del el colector al director y el curador está ahí y dice, uy, está bien, eso está bien. Y hablando de eso, de la cosa que ahora los museos modernos que se construyen en viejas usinas y cosas así, fábricas, he visto en el papel, en el mundo hoy, esta mañana, es muy interesante que hay una cosa, y voy a lo mejor un minuto para hablar de eso, pero se llama ahora, hay por todas, se hacen, cuando tienes una crisis económica y que la industria que se falla, puedes hacer un museo siempre en las viejas arquitecturas, esas fábricas. Y hoy, en Moscú, ¿cómo se dice en español? En Moscú, el señor muy importante Abramovich, que es el tío que compra las equipas de fútbol en Inglaterra, ¿sabes? Hoy se ha dado a su novia lo que se llama el garage, en francés está muy, muy bien, garage, pero es una fábrica vieja para hacer un museo de arte contemporáneo. Así que es como el siglo XIX, las personas que tenían mucho dinero siempre daba a su mujer o a su novia un museo arte, ¿sabes? Pero aquí la cosa nueva es que es en una fábrica. Así que bueno, eso es muy interesante para mi texto. Dice que tengo razón, así. Industria decrepitas, iglesias desiertas se residen y devienen un espacio de arte contemporáneo, como eso es en el sur de Francia. Parece que no hay parcela industrial en quiebra que no sea reacondicionado y transformado en algún tipo de museo. Incluso hay lugares llenos que se han santificado como lugares de memorias. Las aldeas han intercambiado su vida diaria tradicional por una existencia de emplazamiento turístico de temporada que anuncia la museización del mundo. El pasado congelado ha invitado el presente. Y ya se ve, porque así últimamente, por ejemplo, en el sur de Francia, se puede visitar una cantidad increíble de museos de muy diversa índole. Están por todas partes. Unos versan sobre arte, otros sobre historia de artefactos. Museos de herraduras, abejas, vino, miel, de flores, de aroma o perfumes. Esa que hay nada que de ver, pero solamente de sentir. De correos, de ollas y sartenes, de ropa, de sacacorchos. Eso es a Francia también. Y hasta de cocodrilos a Francia, no sé. En Vancouver, uno ya se puede sumergir para ver un museo de peces en peligro de extinción, ya que la cantidad de ejemplares ha disminuido de manera proporcional al aumento de turistas. Existe una fiera competencia entre los programas culturales urbanos y los museos tradicionales, y tratan tanto unos como otros de atraer el público hacia él. El público, en tanto que cifra, es importante y deseable, y los museos tienen que localizarlo en ese entorno competitivo. El Guggenheim, en sus diversas expansiones, ha entendido algo que otros aún no han sido capaces de comprender. Vas al extranjero, multiplicas las franquicias y acudes ahí donde está el público, los turistas, en vez de esperar que ellos vengan a ti, como ha hecho el Museo de Modern Art en Nueva York. Cada vez que el MoMA hay una crisis que transforma su arquitectura. So, así que desde el siglo, o desde 1930, ha cambiado 3 o 4 veces, pero siempre alrededor del centro, del corazón del museo, que es el patio eso de la escultura.
el Museo de Nueva York confiaron en la reputación de su colección y en el nuevo hotel que se ha construido recientemente junto a la modernizada estructura del museo. Así que esperan que el turista que va a ir ahí, a Nueva York. Hoy el descaro no solo se admite, se pide. Los museos han entendido que genera dividendos astronómicos construir una franquicia en otras tierras con objeto de mostrar, por un lado, que el país de uno es universal y hegemónico, y lo que es más, también que su implantación en el extranjero contribuye a mejorar la economía de otros países más débiles, gracias al turismo cultural. Así es como en nuestros días se usa la cultura como complemento de la política internacional. La doctrina del gran garrote de otros años se sustituye en la actualidad por la firma de los artistas, por la escultura del perro guardián de Jeff Koons en Bilbao, por ejemplo, gigantesca, pero con conciencia ecológica e irónicamente grande. Así que el turista es, pues, el principal objetivo del Museo del Siglo XXI. Eso es el turista, que está pintado por Mel Ramos en 1953. Pero es un objetivo móvil. Ello resulta del hecho de que el turista moderna es una persona que viaja deprisa y no tiene tiempo, pero aún así quiere gozar de experiencias significativas en tierras extranjeras. Eso es el Monte Saint-Michel en Francia. Las culturas, así que se ve los turistas, los coches y todo eso, y después en la ciudad. Las culturas locales constituyen un modo de romper con la rutina de una vida diaria que se vuelve cada vez más alienante y ritualizada. Como señala el filósofo francés Yves Michaud, eso es lo que dice, los turistas buscan libertad, a pesar de ser esta una libertad negativa que le permite evadirse de los cotidianos, de la rutina, de las obligaciones, para dar cabida al placer y a la curiosidad. Sin embargo, esto siempre se hace con un trasfondo de seguridad que lleva al turista a buscar el exotismo en la repetición y en el cliché. El turista desea vivir la experiencia con seguridad, así dice él. Eso es lo que dan, por supuesto, los directores de las empresas comerciales. Tal y como comenta Néstor Canclini, que todos los turistas tienen prisa y han venido para conocer un paisaje que le llama la atención, no la historia del drama local. Así dice. El drama consiste en que todos esos supuestos son falsos. Los turistas también son buscadores activos de discursos rompedores sobre los demás, sobre diferentes lugares y culturales. El problema radica en que las instituciones turísticas, entre las que ahora se cuentan los museos, no ofrecen algo de lo que un público pueda disfrutar, una experiencia atractiva y transformadora, sino que prefieren materiales insípidos, seguros y superficiales. Nos acercamos a la noción de kitsch que hace año atracó al crítico de arte estadounidense Clement Greenberg, un problema ya viejo que una vez más se vuelve crucial para el funcionamiento de nuestro mundo globalizado. Eso son lo que he visto en Madrid, por ejemplo, tienen magazine así que se llama The Tourist, para los turistas así, y te va a contar cantidades de imágenes dentro donde mezclan los museos y los malls, ¿cómo se llama? Los almacenes y todo eso. Pero el otro es una imagen que viene de Vancouver durante la semana antes de Christmas, antes de Navidad, pero aquí son personas que son alquiladas para los almacenes para ver si nadie va a atacar los almacenes, ¿sabes? Que tienen un fusil y así. ¿Cómo se llama eso ahora? Para ver la... ¿Sabes? Sí,
Sí. Eso para mí era una imagen muy importante para comprender lo que somos ahora. Y eso abierto, cuando vas en ese libro, todo es abierta para vacaciones. Eso es el Prado y el otro es el Shopping Center, que son la misma cosa. El peso del sector turístico, 400 millones de euros en Francia en el año 1995, aumenta con rapidez en las sociedades económicamente avanzadas y se ha cuadruplicado entre 1960 y 1980. Por ejemplo, en Francia el excedente del sector turístico es comparable a los beneficios obtenidos por el sector de alimentación o del automóvil. De hecho, el turismo, con sus 102 millones de euros y sus 2 millones de empleos directos e indirectos, se ha convertido en la principal actividad económica francesa. Es en ese contexto, presente en todos los países ricos, en el que los museos de arte moderno tratan de dotarse de las herramientas precisas para adaptarse al nuevo entorno. La primera reacción suele ser siempre la misma. Más que a cambiar su estructura intelectual, tienden a rediseñar la arquitectura, a agrandar el espacio, a construir a las nubes para estar presentes y ser visibles en todos los rincones de las grandes ciudades, como un gato que marca su territorio. El fenómeno no es nuevo, pero sí extremo. Ya en 1920, eso es la imagen que me gustan mucho porque son el pasaje de los almacenes la nueva entrada del Museo del Louvre en París, que no a un punto no se sabe si estás en los almacenes o estás en el museo. La sola cosa que te dice que estás en un museo es cuando tienes que pagar para la entrada, pero la misma cosa. Esos son turistas en París también. Eso es el turista el más bueno, que con la fotografía y todo eso. Soy yo, lo hago eso también, pero eso. Y la entrada del Louvre, la nueva entrada del Louvre, por ejemplo. Ya en 1939, el MoMA de Nueva York, con objeto de diferenciarse del viejo mundo tradicional, acentuó las cualidades modernas de transparencia, claridad y experimentación en la estructura arquitectónica del nuevo museo en sí mismo, para simbolizar aquello que representaba un mundo moderno y muy transparente. El arte moderno, aún rechazado por la mayor parte de los estadounidenses, quedó protegido y simbolizado en una estructura sencilla y transparente que exaltaba a un individuo libre y conquistador comprometido con el futuro. La aceleración experimentada por la construcción de museos de arte moderno a finales del siglo XX demuestra cómo la ideología de las instituciones se anuncia cada vez con mayor claridad en la estructura arquitectónica. Aquí es el Museo de Arte Moderno de París y el nuevo Pompidou Center, el Beaubourg. Así, el Museo Beaubourg, construido en 1977, modernizado en 1985 y vuelto a modernizar en el 2000, expresa en su diseño fábrica de petróleo, como reaccionó y respondió el museo a las demandas posteriores a 1968 de democratización y apertura de la cultura visual contemporánea en un mundo postmoderno. La Tate Gallery ha experimentado una transformación también en la Tate Modern, construida en una antigua central eléctrica en el año 2000. El Guggenheim, de tal modo, todos estos museos entendieron que su público tradicional, culto, estaba siendo sustituido por un público apresurado, reaccionaron a este cambio de manera bastante superficial mediante la arquitectura, sin intentar en realidad renovar o repensar su programación
a pesar de que sí se hicieron algunos esfuerzos en ese sentido, en particular en el Bubur, durante dos o tres días, años. En el caso de Bilbao, por ejemplo, ahora el exceso de objetos artísticos que se tienen en reserva en el Museo de Nueva York se están transfiriendo en esta ciudad vasca y se exponen ahí, una estrategia astuta con la que se obtienen beneficios de unos recursos que de otro modo permanecerían aletargados. En Bilbao, el poder empresarial estadounidense se manifiesta de manera muy sofisticada, que nos recuerda a la tradición del potlatch de los indios americanos. Aquí todo queda poderosamente recogido en la dépense, el desecho, que surge de la construcción de un monumento suntuoso y espectacular, proceso en el que se gastan, en conjunción con las autoridades locales, grandes sumas de dinero, aparamento despilfarradas en la distribución de belleza estética. Sin embargo, a estos tradicionales desechos, la part maudite, como describa Bataille, se lo debería llamar más bien la parte bendita, dado que lo que en apariencia son residuos genera un potente conjunto de nuevas economías simbólicas y tangibles, pero también dependencia. La situación se complica ante el hecho de que inspira cierto orgullo popular convertirse en el depositario de una cultura internacional atractiva y causa cierto placer presenciar cómo un nuevo sector turístico muy activo revive un puerto industrial en declive, situado en la ruta de peregrinación que conduce a ese emplazamiento fundamental que es Santiago de Compostela. El uno no amenaza al otro, de hecho se complementan, lo que los enlaza formando unas líneas de lugares apetecibles donde se ofrecen reliquias de diversa índole, datadas en diferentes periodos, a un público impresionado que se inclina ante ellas. Resulta interesante comprobar que estos dos puntos de devoción por su patrimonio histórico están emplazados en complejos arquitectónicos muy elaborados, cuyo principal objetivo es dejar atónito al visitante. La única diferencia destacable reside en que el museo importado parece prohibir que se active la memoria local, ya que el arte y la cultura en el reunidos son importaciones de una tierra ajena. De hecho, este caso de exportación en particular desencadenó uno de los primeros ejemplos de conflicto o, por lo menos, discrepancia entre lo global y lo local. Pero eso, lo que me gusta en el Museo del Guggenheim, el primero que estaba en Nueva York como una mezcla de una construcción militar o una iglesia. Se ve como la construcción del museo era como una iglesia, porque si tienes que subir, que no son escaleras, son una cosa que va así muy 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 arriba, y tienes que andar así. Porque está así. Tienes que trabajar mucho, como el arte moderno. Quieres que ya trabaje para comprender, pero tienes que hacer eso y cada dos metros tienes que stopar y mirar un Kandinsky. Y dice así, ¡ah! otra, y te vas así hasta el topo de la construcción, donde hay un orgasmo estética. Ese es como es como una iglesia, como el Dios que está ahí, y ahí está al punto ese, a la escuela americana Pollock. He cortado muchas cosas, así que voy a ver. ¿Tengo más? ¿5 minutos? ¿Sí? Los nuevos museos como la Tate y el Guggenheim simbolizan por su tamaño y por sus intentos de expansión mundial. La Tate
hacia varias ciudades inglesas y el Guggenheim a casi toda la parte del mundo, San Petersburgo, Berlín, Las Vegas, Venecia, Río de Janeiro, todo eso. La nueva cultura empresarial libre que alcanzó la supremacía de la década de 1990. Es por eso la artista Andrea Fraser comentó hábilmente esta transformación. Indicó, lo digo, necesitaban exposición grandes y obras grandes para atraer a una gran cantidad de público y así recuperar grandes sumas de dinero que se pudieran usar para construir espacios grandes en los que organizar grandes exposiciones de grandes obras de arte a fin de atraer una enorme cantidad de público. Eso siempre las más cosas grandes. Si piensan ustedes que soy demasiado escéptico sobre el futuro de los grandes museos urbanos, permítanme que le leas una invitación que acabo de recibir de la Vancouver Art Gallery. El propósito de esta invitación es, como acostumbra suceder en el mundo de los museos, incitar a la gente a ir a una subasta de arte llamada Flash Forward. Adelante. A fin de aportar dinero con que construir una estructura nueva y, por supuesto, mejorada, grande, para, bueno, no se sabe muy bien para qué. Hay que crear un museo nuevo, que tenemos uno que está muy grande y llamativo, con objeto de hacer de Vancouver una ciudad de entidad mundial y convertirla en un imán para turistas y habitantes por igual. En cualquier caso, lo que tenemos en la invitación es una descripción de la clase de actividades que van a atraer de a aquellos que disponen del preciso y preciado dinero. Dicen así, la galería se halla en el filo de la que hasta ahora es su fase más electrizante. Venga a celebrarlo con una subasta silenciosa en directo en la que contaremos con obras de un amplio número de los mejores artistas canadienses. Festéjelo en una recepción con champán, con una cena decadente, un baile y una actuación que correrá a cargo de uno de los artistas más celebrados del mundo del espectáculo actual. Llamativo, artistas celebrados, burbujas, decadencia, todo lo que se quiera. La invitación parece una ingenua prueba del algodón para la nueva era de los museos. Brindo a su salud y espero que ustedes hagan lo propio. Según la VAG, el Museo de Vancouver, el próximo otoño va a ser divertido y más ligero. Una buena preparación para los Juegos de Invierno de 2010. Claro que sí. En ese contexto, eso es una imagen de la manera como se visita el Guggenheim que describo antes, pero es la misma cosa que se hacía en Chartres, la Catedral de Chartres. También tienes que andar alrededor del relicario, ¿sabes? Y a veces se puede ver una imagen del santo, pero es la misma cosa. En ese contexto, creo que se puede decir que el museo se ha convertido en uno de los principales pilares de la industria de entretenimiento del siglo XXI. Como sabemos, en estos últimos años, las exposiciones internacionales, siguiendo el ejemplo sentado por Thomas Owen en el Metropolitan Museum de Nueva York en la década de 1970, se han convertido en gigantescos espectáculos mediáticos y tienen la necesidad de captar a multitudes cada vez mayores. Estas exposiciones iban dirigidas a la presentación de tesoros universales, especialmente si eran de oro. Recuérdense las exhibiciones que se llamaban El Oro de las Mayas, El Tesoro de las Guadañas, Tutankamón o El Tesoro de Dresde, todo así en Nueva York. También se admitían cuadros una vez transmutados en otro gracias a su paso por la casa de subasta internacionales como Van Gogh, Cézanne, impresionistas, Pollock y so on. A veces, cuando se les estaban acabando los genios
pero todavía estaban sometidos a la presión de competir y crear exposiciones atractivas, los museos explotarán la producción de los artistas como si de vino se tratase, ofreciendo diferentes cosechas. Periodo inicial de Cézanne, por ejemplo, o de Picasso. La etapa de Somidiana, Eda y su ocaso. Otras veces es el lugar de producción el que se convierte en una mina, como ocurre con Van Gogh en Anvers o Van Gogh en Arles. Estas presentaciones, a menudo divinas y gigantescas, llenas de producciones maravillosas que se amontan como en la cueva de Alibaba de un entendido, no incita al observador a la reflexión, ya que éste rápidamente se va arrastrado y alejado de toda comprensión por un flujo de transeúntes en movimiento que es tan ansioso para llegar a la tienda de regalos para comprar postales de aquello que en realidad no ha tenido mucho tiempo de mirar. Paradójicamente, estas exposiciones populares producidas como programas de televisión y diseñadas para hechizar al observador hasta sumirlo en el estupor, no dejan de ir dirigidas en realidad a especialistas que tienen los conocimientos y el saber hacer necesario para entender algunas de las conexiones tácitas. El resto del público acostumbrado reaccionar como ante la mirada de la cobra, fascinado, arrullado y bajo el influjo de un encantamiento que lo lleva a un abandono pasivo. Si los museos no tienen cuidado, si aspiran a convertirse en juegos de logotipos únicamente por guardar las apariencias en busca de un número cada vez mayor de visitantes, se arriesgan, y pueden que ya sea demasiado tarde, a sustituir el poco espacio intelectual que queda en las instituciones culturales por un espacio que se irá pareciendo cada vez más a la televisión de los Estados Unidos, todo blando, sin arrugas, como dice Bruce Springsteen, 57 canales y nada dan dentro, y no dan nada. Si en principio del siglo los museos de arte moderno se consideraban espacios educativos, aunque esta educación fuese dirigida a una minoría, parece que ahora han devenido un centro de entretenimiento donde los debates vuelven a estar prohibidos, no por un intimidatorio silencio de iglesia como en los primeros tiempos, sino por un intenso gozo cacofónico y un remolino de actividad vacía que impide todo tipo de actitud de honda reflexión. Con estas nuevas estructuras, puede que los museos lleguen a producir una generación incapaz de debatir sobre los intereses culturales y políticos, incapaz de entenderlos y, en suma, incapaz de participar en el debate democrático. Y no es Internet por sí sola la que va a propulsar una alternativa crítica que funcione. Tomar el arte en serio significa intentar mostrar lo difícil que es hacer declaraciones artísticas, reaccionar ante conceptos importantes relacionados con la representación o con cómo alguien ha entendido determinadas cuestiones históricas en un momento concreto. Los artistas, los intelectuales, no producen imágenes o texto porque sí, ni simplemente por pasarlo bien. Aislar el arte de todo lo que suponga cuestionarse las cosas, de participar en el debate, a pesar de lo que digan esos estetas que no quieren más que mirar imágenes, es denigrar el arte, es reducir su importancia. Así que instemos a los museos a que mantengan con el público una relación de adultos. Pidámosles que reflexionen sobre este nuevo público y esas importantes necesidades. Lo que los museos han perdido es lo que antes lo diferenciaba del entretenimiento, un compromiso serio con la historia y la memoria. Sí, ya lo sé, la historia es también una forma de interpretación, y mirar las cosas desde un punto de vista histórico podría no reflejar la verdad, pero por lo menos es menos falso que el entretenimiento
que el entretenimiento, porque fomenta el pensamiento, la reflexión y algún tipo de participación, alguna forma de conciencia de uno mismo. No es hora de olvidarnos del viejo síndrome del Kunstkammer, ese lugar donde se amontaban cosas raras y vistas, todas mezcladas, y se usaban como trofeos y muestras de poder. No es hora de crear un espacio donde el público puede establecer un diálogo con una interpretación de la historia declarada en las paredes del museo, en otras palabras, con una tesis. No es hora de dar al elaborar una exposición el suficiente material para que el observador pueda comprender lo que estaba en juego en el pasado y cómo se llegó a determinadas soluciones o se hicieron tales o cuales elecciones. No es hora de que los museos se convirtieran en centros de investigación y no en salas de exhibición de productos. Resulta muy interesante darse cuenta de que en los últimos 30 años hemos presenciado la gran transformación experimentada por el investigador cultural, que ya no quiere construir un imperio, como decía el desierto, sino analizar de manera crítica las leyes que organizan esos hechos que se hallan. Creo que estoy demasiado largo y voy a acortar todo eso. Quiero terminar con eso. Los museos tienen la capacidad de reconfigurar sin miedo y con cierta euforia los rompecabezas del pasado, pero ¿tienen la voluntad? No estoy seguro. Sabiendo y viendo lo que nos depara el futuro, un futuro que hoy ya parece estar entre nosotros. Eso es el Louvre, el turista. Eso es lo que voy a concluir. No estoy seguro, sabiendo y viendo lo que nos dispara el futuro, un futuro que hoy ya parece estar entre nosotros. Conociendo la tendencia turística que experimenta nuestra cultura, es que vamos a tener que mirar obras de arte famosas, igual que un peregrino está obligado a hacer cuando llega a México y va a ver la reverenciada Virgen de la Guadalupe, y esto es así, es la iglesia, y después cerca de él un museo y adentro la Virgen de la Guadalupe. Y eso no es turista atracción, le dicen así. Tienes que ir, es una cosa diferente, es una iglesia. Pero eso es lo que pasa. Imaginemos que pasa esto en el Louvre, delante de la Mona Lisa, o en Madrid, delante del el Guernica. En México, las autoridades, ante el molesto problema de las cantidades, una mezcla letal de peregrinos y turistas, han decidido instalar un paso móvil acelerado para aliviar el flujo de gente que desfila ante la santa. Este culto contemporáneo a la velocidad causa estragos entre la población de peregrinos acostumbrados no solo a un estado de ánimo contemplativo, sino también a poder echarle una ojeada a la famosa y milagrosa mirada de la santa. No pueden, porque la rapidez de la cosa va tan bien, que no se puede ni siquiera señalar que está así. Bienvenidos, digo yo, pues, a este nuevo mundo donde el logotipo, la velocidad, la vacuidad y la publicidad no simplemente dirigen y controlan nuestra mirada, sino que ahora, con este santo ejemplo, literalmente dirigen el espectáculo, por así decir. Muchas gracias y
ponente e dous replicantes ou retrucantes. Neste caso era Juan de Nieves, que está aquí, e Alfonso Penela, o arquitecto, que chegou, non chega, creo que chega pola tarde, e intervendrá en outra mesa. Entón, solo temos a Juan de Nieves, que é licenciado en Historia de Arte Moderna e Contemporánea pola Universidade de Santiago, foi conservador do Centro Galego de Arte Contemporánea durante 4 anos, 94-98, despois foi técnico de exposiciones no Consorcio de Museos de la Comunidade Valenciana hasta o ano 99, e a partir dese momento se incorpora como xefe de exposicións do Espai d'Art Contemporani de Castellón, e donde foi director artístico hasta fai unos meses. O currículum de Juan de Nieves é extensísimo, en especial todo o que supoñe comisariado de exposicións. Quizá vou a nomear unha das últimas, un proxecto de Ángel Vergara en el Espazo de Arte Contemporáneo de Castellón, e un primeiro, mellor dito, os dous primeiros comisariados, porque foron conxuntos. Un foi Incidentes na Casa da Parra no ano 1995, e o primeiro de todos, O Proceso Abstracto, Artistas Galegos 1950-1979, en el Auditorio de Galicia en 1993. Os nome porque teño un recordo entrañable, non, destas exposicións. E nada máis, cando queres, comeces. Bueno, buenos días a todos. Gracias a María Luisa Sobrino y a Pedro de Llano por invitarme a este congreso y, por supuesto, al Consejo de Cultura, ¿no? Parece ser que mi intervención es breve. No sé si voy a ser capaz de articular estos 20 minutos, ¿no? Pero, bueno, en cualquier caso, lo importante es plantear una serie de cuestiones como retrucante o replicante del discurso que acabamos de escuchar ahora de Serge Gisbeau. Lo primero que tengo que decir es que me imagino que, como muchas de las personas que están aquí, suscribo absolutamente todo lo que acabamos de escuchar. No solamente lo suscribo, sino que, digamos, ha sido un tema constante durante estos últimos años de trabajo, tanto por parte de muchos colegas y de muchas discusiones, ¿no? Digamos, esta consideración de los nuevos usos o de cómo, digamos, el museo tiene que afrontar el futuro, ¿no? O el momento actual en el que vivimos. La verdad es que resulta, después de 15 años de trabajo en instituciones, siempre me ha resultado como preocupante que no solamente los políticos, sino muchos directores y directoras y colegas de centros de arte contemporáneo han estado obsesionados con la idea del público, ¿no?, con la idea de los visitantes. Claro que todos queremos visitantes en los centros que dirigimos, ¿no?, por supuesto, pero no a cualquier precio. Me gustaría aprovechar el discurso de Serge Gisbeau para, digamos, tomar otra dirección, poder aportar alguna cuestión nueva, ¿no?, porque realmente no puedo replicar nada a lo que él ha dicho, ¿no? No puedo hacer ninguna objeción, con lo cual me tendría que levantar e irme, ¿no? Así que voy a intentar introducir algún elemento más para el debate que seguramente tendrá lugar después, ¿no?, y apuntar así brevemente algunas ideas entre las relaciones entre arte, museo y una variable más que me ha interesado especialmente trabajar en los últimos años, que es el espacio público. Por supuesto, en primer lugar, aclarar que me referiré a la institución museo no solo en el sentido de institución que atesora bienes artísticos, ¿no?, sino fundamentalmente como la institución responsable de generar
discurso a través de los proyectos artísticos. Por supuesto, en concreto, ciñéndome a las prácticas actuales, que es de las que me he ocupado, me referiré lógicamente a los centros de arte contemporáneo, o si queremos denominarlos así, a los centros de cultura contemporánea, ¿no?, por dar una denominación un poco más amplia. También matizar que por ciudad, ya que vamos a hablar o que voy a hablar de espacio público, no entiendo solamente, como es lógico, la estructura física, sino el lugar geopolítico y compuesto por múltiples realidades, ¿no? Si queremos optar por la línea dura y marxista del sociólogo francés Henri Lefebvre, diríamos que la ciudad responde a la imagen de la realidad económica y, por tanto, social de la sociedad que la ha producido. Esta sería una posible definición de lo que es la ciudad, ¿no?, que no sería tan desencaminada hoy en día incluso. Actualmente todo parece suceder en las ciudades. En ellas, en su espacio monumentalizado, se alzan los edificios del orden económico global, las sucursales de sus aliados políticos y sus bucles burocráticos, los mausoleos de las identidades culturales, los museos, las colmenas donde se escenifica la debacle social, las autopistas de la comunicación, la deslocalización del espacio virtual. Las ciudades se constituyen cada vez más como estructuras acumulativas, y no solamente en su dimensión física, en la dimensión arquitectónica, urbanística, territorial, sino sobre todo a través de los imprevistos o de las fisuras que las generan, ¿no?, de las incapacidades derivadas de sus ritmos inherentes de crecimiento, de la imposibilidad, en definitiva, de atender las necesidades del cuerpo social que las habita. Este proceso de dinámicas solapadas y entrecruzadas nos obliga, pues, a reconsiderar la afirmación inicial de esta charla para interrogarnos más bien sobre la manera o sobre las maneras en las que las ciudades se suceden. Un interrogante este, y por, digamos, dirigirnos hacia el ámbito del museo, que en los últimos años se ha situado con desiguales resultados en el epicentro o en un epicentro de las líneas programáticas de una buena parte de nuestras instituciones culturales, ¿no?, de nuestros museos. Los intereses y estrategias que las prácticas artísticas han incorporado en las últimas décadas, sus conexiones con el ámbito de lo real, unido a los nuevos modelos de configuración urbanística y entramado social a partir de los cuales las ciudades se reformulan, es decir, la consideración de la ciudad como un espacio complejo, flexible y cambiante, en el que los aspectos simbólicos corren a la par con los económicos y los funcionales, todo esto, pues, nos obliga a reflexionar sobre los modos desde los cuales el arte puede intervenir en el seno de estas dinámicas, más allá de su tradicional actuación en términos estrictamente especiales o de acomodo urbanístico. A tenor de todo esto que estoy diciendo, parece oportuno, y es un lugar común, pero no está de más recordarlo, referirse a una terminología más precisa de todos estos aspectos de lo que el arte realmente puede hacer en este nuevo espacio público, ¿no? Es decir, el arte desde la esfera pública, en cuyo enunciado se priorizan algunos aspectos que antes no estaban contemplados, ¿no? Por ejemplo, aquellas actuaciones que toman en consideración los cambios e incorporaciones sociales que no sin fisuras están modificando los paisajes urbanos, las acciones y propuestas que interfieren en el seno de las estructuras productivas y de servicios, favoreciendo nuevos ámbitos de negociación y modelos alternativos de gestión, aquellas iniciativas, en definitiva, que estudian, analizan, revisan la ciudad y los paisajes asociados a la ciudad como depósitos de la memoria colectiva, como espacios de fricción entre la historia oficial y aquella jamás contada, ¿no?, o jamás escrita. Desde esta perspectiva, lo público se revela como tema de enorme trascendencia, no solo para llevar a cabo actuaciones artísticas concretas, sino como escenario de primera magnitud a la hora de establecer parámetros de actuación desde un centro de arte. Y para ello resulta conveniente
repensar los objetivos y funciones que tradicionalmente se han asimilado a las instituciones culturales y, en concreto, de aquellas focalizadas en las prácticas artísticas recientes. Y habría que empezar por afirmar que son precisamente dichas prácticas, en buena medida sostenidas por estrategias de colaboración y de consenso con otros agentes y, al tiempo, caracterizadas por su progresiva desvinculación del espacio escénico museal, esas prácticas son las que inevitablemente nos conducen a cuestionar los límites de la institución museística. Desde todos estos parámetros, el espacio del museo, y dejando ahora de lado otras consideraciones sobre su indiscutible responsabilidad como espacio contenedor en la investigación y en la difusión de la memoria artística reciente, el espacio del museo, digo, se expande también al territorio y, por tanto, se han de poner en marcha toda una serie de actuaciones y dispositivos en coherencia con las sinergias particulares del contexto en el que la institución o en el que cada institución se inscribe, ¿no? Del lugar donde está, de la ciudad en la que está. A pesar de todo esto que acabo de decir, ideal, sin embargo, las ciudades se diseñan y se piensan, y este piensan, lo escribo y lo digo entrecomillado y con todas las reservas, las ciudades se diseñan y se piensan cada vez más como espacios homogéneos y tendentes a eliminar cualquier fisura que las cuestione, que las ponga en entredicho, en el amplio espectro de sus diversas formas de identidad. Al contrario, y enarbolando a veces la dudosa bandera del progreso, otra vez entre comillas, nuestras ciudades, de un extremo a otro del planeta, corren suertes parecidas. Es obvio que la ciudad no puede plantearse como un espacio para la reflexión, tal y como estamos demandando para las instituciones museísticas. Su razón de ser y exigencias son otras y muy variadas. Pero perversamente, y tal y como acabamos de escuchar, la ciudad parece constituirse cada vez más como un museo abierto por el que transitamos viendo sin mirar. Desalentados por las obscenidades, por ser suave, con las que nuestros gobernantes planifican el orden urbano, un cóctel compuesto por una buena dosis de intereses económicos y especulativos, junto con un empeño ciego para perpetuarse en la historia como los grandes constructores del universo global, hemos de tomar, o creo yo que hemos de tomar, responsabilidad activa en la construcción de las ciudades que deseamos. Y desde ahí el arte es, o debería de ser, cada vez más consciente de sus capacidades. A la crítica que lanzamos y que hemos escuchado ahora sobre la peligrosa banalización del museo, de la institución cultural en suma, hemos de apuntar también la necesidad de reconsiderar sus actuaciones fuera de los límites de sus muros. La esfera pública, como objetivo principal o central en muchas investigaciones llevadas a cabo por artistas y pensadores, puede pasar legítimamente por el museo, y lo hace. Pero este, al mismo tiempo, ha de ser capaz de establecer nuevos mecanismos reales de intervención en la ciudad. De este modo, quizás olvide así su complejo por perpetuarse como templo dogmático y exclusivo y consiga situarse como una institución activa y necesaria en la construcción de la escena pública. El arte, y en concreto ciertas prácticas artísticas, entendidas como un sistema poroso de relaciones y colaboraciones, y que sin complejos establece relaciones con otras disciplinas, como la arquitectura, como el urbanismo, la acción social, lleva décadas reflexionando sobre los modos de actuación en la ciudad. Desde esta realidad, también los museos, los centros de arte contemporáneo, tienen entre sus manos, o tienen como opción, o deberían de tenerlas, a mi criterio, la capacidad de interferir con sus actuaciones en este escenario público. Vayamos a un ejemplo muy temprano, o por lo menos desde hace ya unas buenas decenas de años. Bueno, no tanto, desde el año 89. Y por citar de manera muy rápida a alguien que se ha preocupado especialmente, digamos, de estas relaciones, ¿no?, entre el arte y la esfera pública y la institución. La artista norteamericana Martha Rosler
se ha ocupado de ese difícil engranaje entre el arte, los museos, la educación y lo que podríamos denominar el mundo real, o si queremos, esfera pública. En su proyecto, If You Live Here, o si vivieras aquí, que traducido algo así como la ciudad, el activismo social, la teoría y el arte en la ciudad, que fue expuesto en la The Art Foundation en Nueva York en el año 89, Rosler no solamente implicó a artistas y realizadores de cine y vídeo, sino también arquitectos, activistas, artistas callejeros y gente sin techo, acentuando así los aspectos comunicativos y activistas de estas intervenciones. Rosler da cuenta de cómo la antigua noción de espacio público ha sido recodificada a través de la arquitectura de las grandes corporaciones o de las instituciones artísticas, de los museos en muchos casos. Aislado de los entornos reales, estas nuevas ágoras son lo contrario a la esfera pública, áreas patrulladas por servicios privados de seguridad y ajenas a los derechos fundamentales de expresión y de reunión. Rosler se está refiriendo a la escena norteamericana, pero quizás en otras partes del mundo no estemos tan lejos verdaderamente de este esquema, o por lo menos con otras peculiaridades, pero parecido a lo que acabamos de escuchar. Basta con fijarse, sobre todo en Europa o en España, por lo menos, en la proliferación de parques temáticos o de grandes infraestructuras culturales, ¿no? Ahora podríamos hacer un inciso de orden práctico, digamos. Voy muy mal de tiempo. Tengo que terminar ya. Bueno, lo apunto nada más. Porque es, bueno, parece ser que es retrucante. Retruca 15 minutos y chao. Bueno, lo voy a apuntar nada más porque además es un tema que salió ayer en la cena en la que nos encontramos y nos conocimos, sobre este fenómeno de las ciudades, ¿no? O de las ciudades que no que estamos construyendo, sino que nos están construyendo, como decía antes, ¿no? Yo vivo en una ciudad que es paradigmática en este sentido, que es Valencia, ¿no? Desde hace 10 años que vivo allí. Y creo que quizás podría salir en el debate y podríamos establecer como ciertas diferencias o peculiaridades entre las ciudades del ámbito norteamericano, canadiense, etcétera, de las Américas, como usted dijo, y este tipo de ciudades, como la ciudad de Valencia en España, aunque hay otras, digamos que se han subido a este carro absolutamente enloquecido de la marca, del turismo, de conseguir que su ciudad sea una ciudad pionera y puntera, no se sabe muy bien en qué aspecto, ¿no? Y todo a través de una serie de signos que no son más bien de contenido, sino que son cuestiones más bien escenográficas, diría yo, ¿no? ¿Cuáles son los verdaderos motivos de los políticos para lanzar estas campañas publicitarias a través de estos eventos, ¿no? Y me estoy refiriendo, me imagino que casi todo el mundo conoce, pues desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias, pasando por el certamen de la Copa América, continuando por la reciente cosa de Fórmula 1, etcétera, etcétera. Eventos contra los que, en principio, no estoy en contra, desde luego, no me interesan especialmente, pero de lo que sí estoy en contra es de cómo el poder político, digamos, manipula a la población, al ciudadano, para hacer que esos eventos sean o oculten, digamos, otras realidades que creo que es necesario solucionar en las ciudades, ¿no? Podemos hablar de esto, si es que no me puedo detener ahora, en un posible debate, ¿no? Quizás la gente de Santiago o de Galicia pueda hablar también de la ciudad de la cultura como un espacio cuestionable, ¿no? Me imagino. Tengo que decir que es bastante parecido, 10 años más tarde, a lo que en su momento fue la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia. Al contrario, porque la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, aunque casi nadie lo sabe, es un proyecto socialista, a pesar de que es el Partido Popular el que lo ha magnificado, ¿no? Hasta grados. Y la Ciudad de las Artes y las Ciencias es al revés, es un proyecto del Partido Popular que después, en fin, está siendo manejado, no sé de qué manera, por el nuevo gobierno, ¿no? De otro signo político. En fin,
Voy a tomar prestada ahora la cita de los editores de un libro que muchas de las personas que están aquí conocen de sobra y que a muchos nos ha servido para trabajar, que es Modos de Hacer, Arte Crítico, Esfera Pública y Opción Directa, publicado por la Universidad de Salamanca, que dice, hablando de lo que, digamos, al hilo de lo que estaba comentando antes de esta pequeña interrupción, dice: la problemática disposición del museo, como de cualquier otra institución concebida a partir de nociones de esfera pública derivadas de la Ilustración, en el fragmentado entramado urbano posmoderno, aparece claramente en el caso del Museum of Contemporary Art de Los Ángeles, situado en Bunker Hill, una mole de granito físicamente incrustada en el centro urbano de Downtown de Los Ángeles y carente de cualquier relación que no sea la de defensa amurallada respecto a la vida urbana que la rodea, que consiste fundamentalmente en el populoso mercado chicano. El Bunker Hill acumula una gran cantidad de arte público, y se entrecomilla el arte público, fuentes vanguardistas y esculturas de dimensiones monumentales infinitamente superiores a las del entorno, siendo sin embargo una zona de ocupación casi nula, aparte de los oficinistas de camino hacia sus coches o los eventuales visitantes del museo. Se termina la cita aquí, como digo, de los editores de este libro, de Paloma Blanco, Jesús Carrillo, Jordi Claramonte y Marcelo Espósito. Yo no creo que esta sea verdaderamente la noción que el museo debe de manejar sobre la idea de arte público. Me parece obvio, pero es cierto que sin esa aparatosidad, seguramente, que sucede en el Museo de Los Ángeles, sí que vemos que en casi todos los museos, por lo menos que conocemos, siempre están acompañados de esta especie de sello escultórico que de algún modo tiene que dar legitimidad al espacio museístico, ¿no? A mí me tocaron dos, por ejemplo. Pero si repasamos el ejemplo del panorama español de los últimos años, concretar un poco más geográficamente de lo que estoy hablando, nos encontramos con que las intervenciones en este sentido que comentaba de esfera pública han sido más bien escasas. A excepción, y siento a lo mejor tener que decirlo de nuevo, pero es que es cierto, a excepción de algunas instituciones como el MACBA en Barcelona, que el señor Gilbo conoce bien, los museos siguen empeñados, o la mayor parte, evidentemente no todos, pero la mayor parte de los museos y de los centros de arte contemporáneo siguen empeñados en ser meramente registradores de objetos, bien sea a través de las presentaciones de sus colecciones o de la celebración de exposiciones temporales más o menos exitosas, ¿no? Quiero recordar aquí un proyecto que fue muy criticado en su momento, del MACBA, en el que no voy a entrar tampoco en los contenidos, pero sí, por lo menos, en la pertinencia de celebrar proyectos de estas características, ¿no? Me refiero a Com volen ser gobernats, cómo queremos ser gobernados, que se podría definir como una exposición ampliada que incluía también, como eso que hace 20 años había realizado Martha Rosler en Estados Unidos, seminarios, conferencias, proyecciones de películas, etcétera, con el objetivo principal de reinventar la presencia del museo en un antiguo barrio industrial de la ciudad de Barcelona, en vías de transformación, de acuerdo con otro de los famosos planes urbanísticos o proyectos de reconstrucción de esta ciudad de Barcelona. El comisario Roger Buergel proponía concebir la exposición como un experimento progresivo con la relacionalidad, donde el significado del arte ocurriría en el momento en el que se produjese un compromiso entre obra y espectador. Digo, no quiero tampoco entrar a analizar si se consiguieron o no se consiguieron cosas. Quizás no se consiguieron tantas, evidentemente, no tuvo tantos resultados como eran de esperar, pero sí lo que me interesa es, tampoco conozco lo que sucedió realmente con el proyecto de Martha Rosler, ¿no? Pero sí me interesa esa vía o ese intento, o por lo menos que exista esa forma de abordar estas cuestiones por parte del museo, ¿no? Claro está, no estoy negando de ninguna manera la tarea que el museo tiene sobre la conservación y exposición de sus patrimonios. Otra cosa bien diferente es cómo se transmite a la audiencia la relevancia de estas colecciones y exposiciones. Cómo se contextualizan para que los ciudadanos puedan enriquecer sus propios criterios y, evidentemente, las relaciones
en este caso entre museo y pedagogía, sería a lo mejor otro tema del que podríamos tratar aquí de una manera más o menos amplia, ¿no? En ese sentido, y ya voy terminando, se trata quizás de cuestionar si los modelos de los programas educativos que aplicamos en nuestros centros, sin duda todos ellos muy bien intencionados, no están perpetuando algunos valores ciertamente dudosos que las propias instituciones educativas por excelencia, la escuela, la universidad, están generando o han generado durante muchos años y siglos, ¿no? Muy a menudo desde el museo tenemos la sensación de actuar como caja de resonancia de un sistema educativo herido y escasamente revisado. El museo, por tanto, no debería ni podría convertirse en esa escuela dogmática y tan a menudo sustentada en la desigualdad. Para finalizar, apuntar que creo que todos hemos de reflexionar sobre las causas de nuestra situación, de la situación actual del mundo, ¿no? De la problematización del mundo y cómo nuestra sociedad falla o por qué falla en la negociación de los retos planteados por la globalización económica, por la inmigración, por la condición multicultural. Preguntémonos cómo el arte y los artistas pueden reaccionar a estos cambios y qué opciones pueden construir para poder ver las cosas de manera diferente, explorando el potencial de un pensamiento nuevo, liberador, y preguntándonos si el arte puede ser un espacio para reimaginar las actuales formas de subjetividad. Preguntémonos, enlazando con el discurso que acabamos de escuchar, cuál es el papel que el museo quiere ejercer o quiere jugar en este dilema. Gracias. Casi afirmación al respecto de la educación. Curiosamente, la evolución de la educación va pareja precisamente a hacer una escuela menos dogmática y más orientada a la atención a la diversidad. Entonces, me gustaría que diera algún ejemplo de esa rigidez que nota al respecto de los criterios, los estilos educativos, etcétera, etcétera, que acaba usted de mencionar. A mí me encantaría pensar que efectivamente el sistema educativo va por la dirección que tú estás comentando ahora. Y no dudo, y me consta además, porque conozco a muchos educadores, que desde algunas escuelas, institutos, universidades, se educa efectivamente en la, digamos, en esta idea de la diversidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, me consta que hay situaciones que son absolutamente antagónicas a esa, como todos sabemos, ¿no? Vuelvo de nuevo a citar el citar, digamos, el contexto de Valencia, que es la ciudad en la que yo vivo, ¿no? De la Comunidad Valenciana. Quizás no lleguen aquí esas noticias, ¿no? Pero hay que recordar el descalabro absolutamente bochornoso que está sucediendo con la aplicación, por ejemplo, de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, ¿no? O sea, hay que leerse los periódicos. O sea, no se está, o sea, exigiendo que esa asignatura se imparta, aparte de impartirse por parte de los maestros o de los profesores correspondientes, que no son específicos, por otra parte, de esa asignatura, sino que además se exige que haya otro profesor al lado. Pongo ejemplos prácticos, ¿no? O sea, que suceden, que son reales, ¿no? Se exige que haya otro profesor al lado en inglés explicando la asignatura. Todo eso por estar en contra de una ley que ha sido propugnada por el gobierno que pertenece a otro partido político, ¿no? Entonces, ese panorama que tú pintas es cierto en algunas ocasiones, pero en muchísimas otras ocasiones no es cierto. Entonces, yo creo que la educación, evidentemente, tiene mucho que revisar. No solamente creo que, en fin,
que ya, si está escrito en algún lugar que es una educación igualitaria, etcétera, etcétera, nos lo tenemos que creer. Hay que irse al aula y hay que ver lo que sucede después, ¿no? Y en la universidad, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? O sea, yo no creo que el problema, si el problema de la educación estuviese resuelto, el problema, evidentemente, de los museos, que es un problema hipermenor al lado de ese, no estaríamos discutiendo aquí de nada, ¿no? No creo que esté resuelto el problema de la educación. Y me parece que hay cuestiones profundas, aparte de estas cosas, digamos, de base, bien intencionadas y buenas, y que se han logrado en los últimos años, me parece que hay muchísimas cosas que hay que revisar, ¿no? Muchas. Y el problema es que el museo, por lo menos en las últimas, bueno, yo creo que siempre, ¿no? El museo ha tomado como modelo este, digamos, a la educación de la escuela y de la universidad, ¿no? O sea, no ha creado formas nuevas ni ha ideado nuevos modelos a la hora de transmitir, digamos, contenidos, ¿no? Entonces sigue, es heredero, digamos, de los mismos vicios que tiene la escuela, ¿no? Hay discursos súper radicales. Delante, aquí está esto, Gloria Picazo, que presenció conmigo hace un año, año y pico, un seminario de museos en Baeza, en los que en uno de los apartados se, digamos, habló del aspecto educativo. Yo pude moderar esa mesa, ¿no? En la que estaba Marta Rosler, por ejemplo, ¿no? Por cierto. El ponente principal de esa mesa, que es un filósofo francés que se llama René Scherer, que es un hombre ya muy mayor, habló de algunas cuestiones que él escribió a finales de los años, o a principios de los años 70, sobre el tema de la educación, absolutamente espeluznantes, que creo que siguen muy vigentes hoy en día, ¿no? Muy vigentes. Cuestiones de, verdaderamente, de fondo, de revisitar la educación a fondo. Sobre la educación, ¿puedo decir algo? Porque soy profesor también de las universidades, y que la educación me gusta mucho. Pero a Francia, por ejemplo, tienes personas así, como el señor que dices, que saben lo que pasó con la, o qué pasa con la educación, lo que va mal y todo eso, pero es la estructura, no se puede cambiar nada en la universidad, no solamente porque el gobierno no quiere, pero también porque los profesores que no quieren, que es una clica, ¿sabes? Es por eso que me fue de Francia, como estudiante, que no se podía aguantar más. Y a otras partes, por ejemplo, en Canadá, la cosa es muy difícil, es muy diferente. Y la cosa que está interesante por la educación y también los museos a Canadá es que el gobierno dice, hay una estructura que dice especialistas que se pelean van a estar en un consejo, pero el gobierno que va a estar fuera de eso. Así que el debate sobre la educación, cómo hacerlo y todo eso, es dentro de un círculo de especialistas, y de eso viene cosas, ¿sabes? Pero después de un debate muy grande, eso me parece interesante. Pero cuando vas, sabemos muy bien lo que hacer, pero después me acuerdo un caso en Vancouver, en la galería, en el museo, que tenían una, ahí se hace mucho la educación en el museo, ¿sabes? Para los niños y todo eso. Me parece una locura eso, porque eso es como que no anda. Pero una señora que estaba ahí ha hecho un trabajo universitario de análisis de la educación y todo eso, y escribió una tesis muy importante, muy interesante, sobre todo eso, cómo se debe que cambiar la educación en los museos y todo eso. Cuando terminó, todo el mundo en la universidad dijo eso, la persona estaba trabajando en el museo. Cuando se terminó la tesis, el museo le echó fuera. ¿Por qué? Porque la directora del museo venía de California. Y estaba estaba una persona de business. No de museo, de eso, museo también, pero el business. Y eso es lo que la ciudad de Vancouver quería. Y eso, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo cambiar eso?
es muy difícil. Y también las personas que trabajan en el museo, que no pueden hacer lo que quieren, como los curadores, porque no tienen tiempo de nada ahora. Tienes 3, 4, 5 curadores, pero que son tan trabajo de sabes, de, ¿cómo se llama? No de pensar, pero de hacer eso, y que no se puede. Así que, pero lo que me parece interesante es que a veces, por ejemplo, los americanos de Nueva York, por ejemplo, entendió muy bien esa cuestión de educación después de la guerra. Después de la guerra, los americanos decían, los intelectuales ahí, decían que no conocemos el arte moderno, no sabemos lo que es. Tenemos que aprenderlo, tenemos que organizar escuelas, clases, a la universidad, departamentos. Cada departamento de la universidad americana tenían departamento de historia de arte. A lo mejor hemos criticado después, pero después de la guerra es muy importante. A Francia decían, los franceses decían que no tenemos que ir a la escuela para saber el arte, porque somos franceses, lo conocemos así de nacimiento, ¿sabes? Sí, por genes. Así que la cuestión era muy importante, porque han visto que el mundo estaba cambiando y que teníamos que aprender el cambio de ese mundo. Me parece que ahora, en el siglo XXI, estamos en la misma situación que después de la Segunda Guerra Mundial. Todas las cosas están cambiando, tenemos que aprender, que organizar new estructura para comprender lo que pasa a nosotros, como los americanos han hecho después de la guerra. Es por eso que estaban por 15 años el rey de la cultura después de la guerra. Por eso, por el trabajo que han hecho atrás de la cultura. Y tenemos que hacerlo otra vez ahora, me parece. Volem ser governats del MACBA, si realmente estàs segur que és com un model de actuació, ¿no? Precisament perquè, bueno, se planteava un projecte que jo crec que per part del comissari implicava una relació i un compromís con lo social que és en part vital i en part professional. Este mismo señor es el que luego hace una documenta que no tiene nada que ver, al contrario, que bueno, yo creo que no me había enfadado tanto en una exposición como en esta última documenta, que me pareció totalmente contradictorio. El parachuté, por utilizar un término francés, un proyecto en un barrio súper marginal de la ciudad, con unos artistas que van y vienen y hacen un proyecto, desaparecen, que luego, bueno, pues incluso hubo vandalismo porque el mismo barrio reaccionó en contra. Yo creo que tenemos que tener claro que una historia es el museo, el centro de arte y su vinculación con lo social a nivel intelectual, y de acción, evidentemente, y la otra es las dificultades que el propio museo tiene en relación, en el caso del MACBA, con el Raval. O sea, el museo no está vinculado con el Raval, y es así. O sea, en cambio sí es evidente que hay todo un discurso intelectual que realmente refuerza estas teorías, pero es un discurso intelectual. La acción es muy difícil, es muy difícil. Como yo decía, yo he trabajado en el MACBA y como yo decía, sí, pero cuando salimos del MACBA de trabajar, todos hacia la Rambla, porque todo el mundo vive en la zona norte, nadie vive en el Raval. Y la única persona que vivía en el Raval se fue al cabo de un par de años. O sea que, bueno, no sé, que son cuestiones que no son tan ni blancos ni negros, ¿no? Imaginaba que podía salir esta cuestión y, de hecho, he puesto este ejemplo, se podían poner muchos ejemplos, digamos, de intervenciones del museo, no solamente en aspectos de carácter social, ¿no?, sino de muchos otros aspectos, ¿no? He puesto este del MACBA para que se generase una pequeña fricción en la sala, ¿no? Y decirlo delante de ti seguramente es una provocación.
también, ¿no? Porque sé que conoces perfectamente el MACBA y... Yo no, cuando cito este ejemplo de exposición, no hago ningún análisis de valor, ni del MACBA, que tengo cosas buenas y malas que decir de la institución, ni de este señor, ni de este comisario, del que también tengo cosas buenas y malas que decir. Evidentemente, estoy absolutamente de acuerdo contigo en que es, no deja de ser extraño que alguien comisaríe un proyecto como este en Barcelona y que después, al cabo de los años, presente en Kassel una documenta como la que vimos, ¿no? Eso es evidente. Es decir, yo no estoy citando este ejemplo desde un punto de vista moral, porque si tuviéramos que hacer un análisis moral de muchas cuestiones, no quedaba títere sin cabeza. O con cabeza, ¿cómo se dice? ¿Sin cabeza o con cabeza? Es decir, eso está clarísimo. O sea, los que llevamos años trabajando en este mundo sabemos que una cosa son las ideas y una cosa son los proyectos y una cosa son las intenciones y otra cosa muy diferente, y es muy triste, la verdad, porque todos tenemos experiencias desagradables en este aspecto, ¿no? Son las personas, en fin, lo que al final se quiere llegar a conseguir, etcétera, etcétera. O sea que, si he puesto este ejemplo del MACBA, es porque realmente, al margen de los éxitos o no éxitos, y conozco perfectamente qué sucedió, en fin, las implicaciones o las no implicaciones de los artistas y del comisario en este barrio marginal, en la mina, etcétera, etcétera, al margen de todo esto, tampoco sé lo que sucedió con el proyecto de Martha Rosler en Estados Unidos. Intuyo que debió de ser más eficaz en ese contexto norteamericano, ¿no? Pero digo, al margen, sí me parece que son actuaciones que un museo debería de plantearse. Sí me parece que son actuaciones... O sea, sí me parece... O sea, Bergel, que es un tipo, que es un cínico, pero de escuela cínica, ¿no?, casi griega, esto... Sí me parece que, como todo cínico, también es un tipo brillante. Y titular un proyecto, ¿Cómo volen ser gobernats?, ¿cómo queremos ser gobernados?, me parece de una pertinencia absoluta. Otra cosa es, digamos, los escrúpulos con los que lo hagas, evidentemente, ¿no? También, en fin, no sé, es como lo de la educación que acabamos de hablar ahora, ¿no? En fin, podemos hablar de la igualdad, podemos hablar de la aceptación del otro, podemos hablar no sé cuánto, pero pues hay que salir a la calle y hay que rozarse con la gente. Y vamos a ver ahí quién se libra de la criba, ¿no? Es decir, que eso es otra cuestión, ¿no? Ahora, como pertinencia, como aproximación del museo al ámbito real, sí me parece válido. O sea, me sigue pareciendo válido. No sé, digamos, las conclusiones que han salido de ese proyecto, pero me sigue pareciendo válido.